Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del Magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Bienvenidos a El Acontecer de la Iglesia, un esfuerzo de Koinonia Media y el Semanario Católico Presencia. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Información necesaria para tomar decisiones que afectan la vida de la Iglesia. Esto es El Acontecer de la Iglesia. Lo más sobresaliente en noticias del mundo, de nuestro país y de la región. Además de información práctica para los fieles de nuestra Iglesia particular. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas y cálidas tardes. Bienvenidos a una emisión más del Acontecer de la Iglesia. A usted que nos sintoniza a través del 1420 AM y también a través de koinoniaradio.org y también a través de tjcatolico.com. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio noticioso de revista informativa acerca del acontecer de la Iglesia local, nacional e internacional. Con el gusto de siempre le saluda su hermano y amigo Abraham Oliva. Monseñor Ackerman, ¿qué tal? Muy buenas y cálidas, como tú decías, cálidas tardes, ¿verdad? Porque se ha dejado sentir una onda cálida sobre la región. Así es. Monseñor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le trata bien, este calor ya que estamos bien, tocando bien, el tema? Bueno, pues bien. El mes de mayo nos viene muy bien. Es un mes muy agradable, ¿verdad? También como si la madre naturaleza también se uniera a hacernos más felices con él. Aunque hay veces, hay personas que prefieren el frío y otras prefieren el calor, pero un saludo. Ya sea con frío o con calor, seguimos adelante en esta Pascua, ya en la quinta semana, Dios mediante, estamos por empezar la sexta, monseñor, y tendremos una séptima semana. Esta semana es la sexta. Y luego lo que sigue es la fiesta de la Ascensión del Señor. La Ascensión y domingo ya Pentecostés. Siguiente domingo Pentecostés y siguiente domingo es la fiesta de la Santísima Trinidad. Y ya que hablamos de fiesta, feliz día de la Santa Cruz. Feliz día de la Santa Cruz, hoy es día 3 de mayo, ¿verdad? Y bueno, sabemos que esta es la fiesta de los constructores, de los maestros albañiles, de los maestros de la cuchara gorda, de los arquitectos, de los ingenieros, de la gente que trabaja en la construcción. Un abrazo muy fuerte para ustedes y bueno, también un ánimo y un abrazo muy fuerte a todas las comunidades parroquiales, capillas que están en proceso de construcción, monseñor. Ah, sí, también. Que son varias. Sabe, las que están dedicadas a la Santa Cruz también. Y bueno, el seminario diocesano también. Ah, sí, el seminario menor, la iglesia que está allí. Dedicada a la Santa Cruz, que el próximo domingo será su fiesta, para que no se la pierda. Más detalles en los siguientes bloques. Por lo pronto, llámenos al 622-8962. 622-8962, el teléfono en cabina. Con gusto le atenderemos, con gusto platicaremos y compartiremos la fe. Si nos escucha en Estados Unidos, marque al 866-228-4305, 866-228-4305. República Mexicana, Lada Nacional gratuita, 01-800-788-7606. 01-800-788-7606. Y como le comentaba al principio de la emisión, puede seguirnos en internet, donde además de escucharnos, podrá ver la programación del Acontecer de la Iglesia y de todos los programas de Koinonia Media. Y las páginas son koinoniaradio.org. Koinonia con K, radio todo pegadito, .org, y también a través del portal tjcatolico.com. Y ya tenemos, monseñor, aquí en la mesa la edición 1330 del Semanario Católico Presencia. En la editorial, ahora sí, presentada por monseñor Eduardo Ackerman. Qué muy buen detalle, monseñor, que esta semana
Ya aparece su firma para ya no cometer esos errores, de si lo anotó usted o no lo anotó usted. No, no lo anoté yo, pero me parece buena idea de que hayan puesto allí mi nombre. Nos puede situar en el espacio, para ¿no? Los reclamos. Ándele. Titulada Una mirada al Vaticano. En la miscelánea pastoral a cargo del padre Eduardo Martínez, asómese al Día de las Madres y también asómese al hambre. En el acontecer local, la corriente filosófica influye en la Asamblea Legislativa. Un resumen de la conferencia del doctor, ¿cómo se llama este doctor? Se llama, déjeme decirle el dato, el doctor Eliseo Muro Ruiz, de la serie de conferencias del clero regular y también misioneros y clero regular con motivo del 50 aniversario de la diócesis de Tijuana y el Instituto Municipal de Arte y Cultura para la Defensa Espiritual y Personal entrena sacerdotes a niños y jóvenes. Una nota muy pintoresca. También una nota acerca de CENFAM, que trabaja por las vocaciones. Datos sobre estas jornadas de los seminaristas en familia. En el acontecer local también, continuando, Parroquia del Hongo realiza pastoral penitenciaria y de adicciones. Que por cierto, esta comunidad parroquial, es la que está a un costado del Cerezo de Baja California, monseñor. Estamos hablando del Hongo, ¿verdad? El Hongo, ajá. Sí, allí en un lugar, hay un poblado que se llama El Hongo, y hay un centro penitenciario que se llama también El Hongo. La distancia, bueno, ahí en El Hongo está la parroquia, creo que es Nuestra Señora de Guadalupe, que la atienden los sacerdotes mercedarios, y ellos atienden la parroquia y atienden también el centro penitenciario. Continuando con el acontecer local, cientos oran a Dios con música de Martín Valverde. El reconocimiento a la protección del derecho a la vida, algunos datos científicos y jurídicos, un comunicado de los obispos de México firmado por José Francisco Cardenal Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, presidente de la SEM, y también de Eugenio Lira Ru García, obispo auxiliar de Puebla, secretario general de la SEM, en la página 12, para que no pierda usted detalle de este interesante comunicado. En el acontecer internacional, Pérez a Francisco, todo Israel le espera en Jerusalén. La recaída es tan mala como dicen, una colaboración del psicólogo Martín Acosta. Además de la sección de cartas y colaboradores, la sección familiar que esta semana nos dice consejos para no desperdiciar la comida, monseñor. Pues sí, estaba leyendo que se habla de miles y miles de toneladas de comida que se desperdician con esto de la campaña contra el hambre, que me fijé que la FAO, el secretario general de la FAO es la, ¿cómo se llamará la FAO? La O es organización. ¿Qué será? ¿Federación? ¿Federation? World Mundial de la FAO. Organización Mundial contra el Hambre. El secretario general estaba haciendo algunos comentarios en torno a la campaña contra el hambre que traemos aquí en México, que debiéramos tenerla pues siempre presente. Yo siento que hay que respaldar ese tipo de iniciativas y sobre todo también buscar la manera de que se desperdicia, de que esos alimentos que se desperdician fueran canalizados a los que parece una contradicción que mientras unos padecen hambre, otros la tiran. Es impresionante ir a los buffets y después de un buen tiempo la comida por control de calidad ya no está disponible, agarran las charolas, uno diría esa comida aún se puede consumir, pues agarran las charolas y por salubridad tiran la charola entera a los botes de basura. Sí. Para que posteriormente en esos lugares gente indigente pase y recoja esa comida. O estas grandes cadenas nacionales de supermercados en Estados Unidos, que también por control de calidad desechan pasteles, panes, carne, alimentos, las medicinas. Ay, pero las medicinas. Sin duda, hay asociaciones, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el Banco de Alimentos de Tijuana. Banati, que ellos también con sus convenios, con los productores, con los empresarios, de alguna manera, ¿cómo pudiéramos decir? Rescatan y la comida. Y la canalizan. Para no dar lo peor, sino para dar lo mejor a la comunidad más necesitada de Ciudad de Tijuana. Sí. Así que un aplauso a Banati. También en el Santo y la Santa de la Semana nos acompaña, bueno, mejor dicho, en los Santos de la Semana, el próximo 9 de mayo, Pacomio Sanabat. Santo Abad y Juan de Ávila, monseñor. Hoy también usted, ¿qué nos presentará en Enciclopedia de los Santos? Sí, ¿se nos puede dar un adelanto?
Se llama San Atanasio. San Atanasio, así para que se quede con nosotros, Monseñor Ackerman. Vamos a decir algunas palabras sobre hoy nos hablará en la enciclopedia de los santos de San Atanasio. La devoción a María, Monseñor, el mes de mayo dedicado al Rosario y a la Virgen María también. Sí, 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 hay que apoyar, hay que fomentar, hay que exhortar a la gente, los sacerdotes, especialmente los domingos, en la misa, invitar para que los niños vengan también, para que ofrezcan flores a la Virgen. Y bueno, la sección infantil a todo color para los chiquitines. Recuerde adquirir el Semanario Católico Presencia en su parroquia, librerías de artículos religiosos, tiendas de artículos religiosos, capillas y centros de evangelización. Semanario Católico Presencia, comunicar para unir y evangelizar. ¡Cómprelo ya! Y hablando del Semanario Católico Presencia, bueno, seguimos con la serie de actividades para seguir sosteniendo nuestro semanario y seguir evangelizando a través de la buena prensa, donde usted es el protagonista. Gracias a usted, a que usted lo compra, lo vende, lo recomienda, es que esta publicación sigue adelante. Presencia no persigue fines de lucro, sino fines de evangelización. Claro, y a la comunidad cristiana, a través de Monseñor Rafael Romo Muñoz y a través de todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la arquidiócesis y también de los hermanos sacerdotes, es como seguimos adelante. Y bueno, una de estas actividades, como le comento, es la conferencia que próximamente el padre Juan Rivas, conocido sacerdote comunicador de la región, estará impartiendo, titulada Por el Triunfo del Inmaculado Corazón de María. En verdad, no se debe de perder esta conferencia, vaya anotándolo en su agenda. Será el día sábado 8 de junio a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, o también conocido como el Templo de la Nueva Catedral, en la zona del río frente al Palacio Municipal. Mucho transporte pasa por ahí, Monseñor, entonces no hay excusa de que no había calafia, no había taxi. Es un conocido domicilio de la ciudad y bueno, la cooperación será de 100 pesos para que nos acompañe usted, su grupo apostólico. ¿Qué podemos esperar? Y la otra, bueno, la otra iniciativa que tiene el Semanario Presencia, por ahí la vas a ver, en la página 16, estamos rifando un viaje para dos personas a Roma, para pues conocer esta ciudad tan hermosa, la ciudad Roma, eterna, la ciudad eterna. La rifa va a ser el día 30 de agosto, ya tenemos boletos, llámenos al 971-0557. El boleto cuesta 100 pesos. Con 100 pesos usted puede ganarse un viaje para conocer, si es que no la conoce, y si no, para visitar la Ciudad Eterna y muy posiblemente al Papa Francisco. Un viaje para dos personas que incluye hospedaje y transportación. En segundo lugar será un iPad, que tan de moda está, Monseñor. Sí. Y al tercer lugar, un iPod. Repetimos el teléfono, Monse. 971-0557, llámenos. Y ahí con gusto lo atenderán. Gracias por seguir apoyando a Presencia. Tiempo de nuestro primer corte. Les saluda Monseñor Ackerman y Abraham Oliva. Hoy le mandamos un saludo de parte de nuestra compañera, amiga, hermana Leti Jiménez. Continuamos. Este es el acontecer de la iglesia. Adelante. El acontecer de la iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona, 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta
32-5013-788447. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Estamos de regreso en el noticiero El Acontecer de la Iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. Siete con 15 de la tarde, este es El Acontecer de la Iglesia. Les saluda Abraham Oliva y Monseñor Eduardo Ackerman, totalmente en vivo a través del 1420 AM y también Koinonia Miria, que es koinoniaradio.org, koinoniaradio.org, y también a través de tjcatolico.com. Márquenos al 622-8962, 622-8962, el teléfono en cabina. Si nos escucha en Estados Unidos, marque al 866-228-4305, 866-228-4305. Y bueno, de pasadita, un saludo a la comunidad californiana que nos escucha en Chula Vista, en El Cajón, National City, San Isidro, Imperial Beach, lo más cerquita y lo más lejano, Monseñor. Ay, sí, todo tan, eso. Tan maravilloso el la estado mesa. De California, ¿no? Sí, pues, California. ¿Conoces San Francisco? Sí, conozco. ¿Conoces Sacramento? Conozco Sacramento. ¿Conoce Napa Valley? Conozco Napa Valley. ¿Santa sí. Bárbara? Santa Bárbara, ahí está la misión de Santa Bárbara. ¿Los Ángeles? Claro. Pues, y puntos intermedios, sí. El parque, la Reserva esta Nacional de Yellowstone. ¿Sequoia? No. Esa nos hace falta ir, ¿eh? Yellowstone. Está muy lejos. Está pero ¿conoces Yosemite o es Yellowstone? Yellowstone está por allá, por Montana, si no me equivoco. ¿Y Yosemite es el que está en California? Y Yosemite está en California. ¿Sí lo conoce? Sí, muy bonito. ¡Qué envidia, Monseñor! ¿No conoces? ¿No se le apareció ningún oso? No, pero venado sí. Venado sí. Creo que sí, osos también me tocó ver. Un saludo a toda la comunidad tijuanense. Y bueno, queremos mandar un saludo a todo el equipo de presencia, Carolina, Delia, Lucina, a nuestro distribuidor René, también a Iván, al licenciado Cano, a Lucina, nuestra Amalia, reportera, Lucina. A todos, a Rogerio. Yo pensé que era Rogerio, pero es Rogerio. Rogerio. ¿Se pronuncia Rogerio? Dice portugués, ¿no? Bueno, un saludo equipo. Y también a alguien del equipo que es la hermana Ana Lidia Frías. El Semanario Católico Presencia se congratula con usted, hermana, por haber concluido sus estudios universitarios. Por eso, felices y por la ayuda que nos brindó con su servicio, le deseamos muchos frutos en la misión que el Señor le asigne. Cuente con nuestras oraciones, que Dios le bendiga abundantemente y muchas gracias, firma el Semanario Católico Presencia. Entonces, se graduó en Sefinit. Sefinit, pero va a seguir allí, pues, cercano, visitándonos, sí. Saludos a todos los colaboradores, muchos jóvenes que también han prestado su servicio social en presencia, a todos sí. ellos, y bueno, también a Maribel, nuestra exsecretaria. A Maribel, exsecretaria, sí, y a toda su Maribel familia. Angulo. Monseñor, volteamos la cara, volteamos los ojos, bueno, y nos dice esta semana una mirada al Vaticano. Bueno, sí, hay... Sabemos que el acontecimiento pues más importante de la Iglesia en el siglo pasado fue el Concilio Vaticano II. Estamos cumpliendo 50 años de que empezó uh-huh. el año de 1963 por una iniciativa del Papa de ese entonces, que se llamaba Juan XXIII, que por cierto era un Papa que creían, todo el mundo creía que iba a ser un Papa transitorio, no uh-huh. recuerdo cómo dicen. Transitorio, o sea que era un papa no muy importante. Sin embargo, él pronto demostró pues que y convocó al Vaticano II. En ese tiempo muchos cardenales, obispos no estaban muy de acuerdo, pero él se empeñó en esto y sentía que Dios le llamaba por allí, que Dios le pedía que se hiciera. Uh-huh. El concilio antes que este había sido el año de 1870, casi 100 años, el Vaticano I, uh-huh. y a este le pusieron Vaticano II porque sucede que el Vaticano I, por cuestiones de la guerra, tuvieron que suspenderlo, uh-huh. y se consideraba que este concilio iba a ser como un complemento del Vaticano I, pero
pues muy pronto se empezó a ver que en la preparación del concilio se nombraron comisiones preparatorias. Desde que el Papa externó la idea del Vaticano, y llegaron, entendieron que era algo nuevo, que había muchísimas cosas que cambiar en la Iglesia, y así se llevó a cabo. Fue un acontecimiento muy importante que congregó a los obispos de todo el mundo, en ese entonces más de 2000 obispos, y algo importante que a veces no se señala, los expertos, los peritos, los teólogos, uh-huh. que era lo mejor que tenía la Iglesia en ese tiempo. El que conocemos quizá más sea el Papa Ratzinger, uh-huh. que en ese tiempo era un joven teólogo alemán, pero venían muchos franceses, italianos, norteamericanos, latinoamericanos, hindúes, de todas partes había teólogos que estaban asesorando a los padres obispos, del concilio, ¿no? A los obispos. Hicieron varias comisiones y el concilio arrojó primeramente lo que llamamos las constituciones. Son cuatro grandes constituciones: una sobre la liturgia, otra la Lumen Gentium sobre la Iglesia, otra la Verbum Dei sobre la palabra de Dios, otra la Gaudium et Spes, que es sobre la Iglesia y el mundo actual, y muchas declaraciones sobre distintos temas relacionados con la Iglesia. Uh-huh. El tema de este concilio, en definitiva, fue el tema de la Iglesia. Yo creo que no había habido un concilio que se abocara a la Iglesia. Es un concilio pastoral, así lo entendimos siempre. Yo de ninguna manera soy un teólogo, pero los teólogos siempre han sido, los teólogos uh-huh. que estuvieron así allí, y los teólogos que han analizado el concilio, han externado esto, que fue un concilio netamente pastoral, que se abocó sobre la reforma de la Iglesia. La reforma litúrgica tiene alcances grandísimos que a veces yo creo que no se han aquilatado. El Concilio Vaticano II se clausuró el año de 1965, ya había muerto el Papa que lo convocó. El Papa Juan XXIII murió, yo creo, en el año de 1964, y le sucedió el Papa Pablo VI, a quien le tocó llevar adelante, concluirlo, el año, como digo, 1965, y llevar adelante las reformas, muy importantes reformas que implementó el Concilio Vaticano II. Y los otros frutos del Vaticano II fueron, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que titularlo como un grupo, como un fruto del Vaticano II, el nuevo Código de Derecho Canónico vigente en la Iglesia, el nuevo Misal Romano, son algunos de los frutos que produjo el Vaticano II. Yo quería remarcar que no subestimáramos, que por favor nadie subestime, los teólogos entienden muy bien esto, no se puede subestimar el valor del Concilio Vaticano II, tanto que pues hasta la fecha ciertamente ha habido algunas iniciativas que dicen ojalá que se haga otro, bueno, llevamos 50 años, pero en general se ha visto que el Vaticano sigue estando vigente. Me llama la atención, por ejemplo, bueno, la reforma de la liturgia fue maravillosa. Me llama mucho la atención, por ejemplo, bueno, el nuevo perfil del obispo, que diseñó el concilio. Me llama mucho la atención la importancia que se da a los laicos como corresponsables en la tarea de la Iglesia. En fin, yo quería remarcar eso. No, y venimos de tiempos difíciles, igual no tan reciente, pero venimos de la posguerra. Venimos de estos sí. fraccionamientos de la Alemania Oriental con la Alemania Occidental, las independencias de los países de ahí de Medio Oriente, de toda esta parte de África. Sí. También las revoluciones en América Latina. La teología de la liberación, todo eso. Hay muchos hechos que también están ahí alrededor, ¿no? Que la Iglesia no puede estar ajena de ninguna manera a los acontecimientos. Por ejemplo, como tú mencionabas ahorita, la guerra mundial pues marcó al mundo. Es algo terrible que sucedió en ese caso. Sí. Quisiera hacerle una pregunta ya para dar por concluido eso. Antes de la proclamación del inicio del concilio, al menos, bueno, no sé, 5 años, 10 años,
de alguna manera ya se venían gestando este llamado, claro, la necesidad de un concilio. Sí. ¿Qué acontecimientos venían yo suscitando? Podría subrayar allí, por ejemplo, en cuestión de la liturgia había una cosa que le llamaban el movimiento litúrgico, uh-huh, que venía de muy atrás, yo creo que desde el comienzo de siglo podríamos, es difícil poner una fecha, pero uh-huh, había una serie de iniciativas. Pienso, por ejemplo, en los, no sé si has oído hablar de los sacerdotes obreros, es un fenómeno que se dio en Francia. Pienso en movimientos en favor de los obreros, como la Juventud Obrera Católica. Uh-huh. Pienso aún en la Acción Católica. Eran movimientos que venían gestándose. No sé si era esa tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, digo, de alguna manera. Estaban de alguna manera estuvieron preparando de alguna manera, yo creo, el concilio. Las cuestiones jurídicas también. Sí, volteamos a ver a los participantes del concilio y nos damos cuenta que son estos pastores que encabezan estos movimientos, que de alguna manera están unidos a estos jóvenes, a estos obreros, a esta como gente, que el, ¿no?, concilio retomó esas iniciativas. Por ejemplo, pues el regreso de la iglesia a la vida primitiva, a los cristianos de la comunidad de los hechos, todo el rescate de, por ejemplo, de la concelebración, el rescate del catecumenado, son cosas que la iglesia sacó. Se sacó un 10, diríamos. Pues sí, a quienes nos tocó, pues yo era estudiante, pero me tocó estar ahí cerca. Vivíamos en el colegio donde yo estudié. La teología estaba muy cerquita del Vaticano, está muy cerquita del Vaticano. Entonces nos tocó, por ejemplo, yo tuve la dicha de estar en la inauguración del Concilio Vaticano II, en esa ceremonia. Así que, y algunos de mis compañeros colaboraban allí en, como, en el altar, ahí en los atrios. Ahí en la basílica. Sí. Muy bien, bueno, interesante el tema. Así que ya sabes, si quiere seguir desarrollándolo, pensando en él, página número 3 del Semanario Católico Presencia. A grosso modo, Monseñor nos habla del Concilio Vaticano II. Vamos a un corte y regresamos. Este es el acontecer de la Iglesia. El acontecer de la Iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivamos la misa episcopal desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Koinonia Radio 1420 AM. Estamos de regreso en el noticiero El Acontecer de la Iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. 7:30 de la tarde, continuamos con el acontecer de la Iglesia, lo más sobresaliente en torno a la Iglesia Católica de Tijuana, de México y del mundo.
márquenos al 622-8962, 622-8962, con gusto le atenderemos desde la cabina. Marque desde Estados Unidos al 866-228-4305, 866-228-4305. Si nos escucha en la República Mexicana, un saludo muy especial a todos los estados de nuestro país. De una manera especial, ¿qué le parece? Hoy saludamos aquí a Tabasco. Al Tabasco, se me ocurre pensar en Tabasco. Tabasco. ¿Habrá gente de Tabasco en Tijuana? Sí, sí, sí debe haber. ¿Habrá sí, comunicado? Pocos, pero sí hay. Sí hay tabasqueños, pocos. ¿No? ¿Y qué sí. decía de Chiapas? Pues Chiapas, de Oaxaca. Chiapas ni hablamos, monseñor, hay muchos. Hay muchas. Hay bastante. Bueno, a Chiapas de y Oaxaca, a Tabasco. A Oaxaca. De Veracruz. Veracruz. En Michoacán, Sinaloa. Jalisco, Colima. Chihuahua, Sonora. Hasta donde llega nuestra frecuencia, un saludo y gracias por sintonizar Koinonía Media. Y ya está a la venta la edición 1330. Ahí va a dar el teléfono de la República Mexicana, se me fue el avión. 01800-788-7606. 01800-788-7606. En vivo a través del 1420 para Tijuana y San Diego y a través de estas frecuencias de koinoniaradio.org y tejotacatólico.com. Y ya está a la venta la edición 1330 del Semanario Católico Presencia, que esta semana nos dice: obispos enérgicos en la defensa de la vida ofrecen datos científicos y jurídicos. El Papa a los jóvenes, ahorita lo vamos a comentar, juéguense la vida por los grandes ideales. Además, los 10 consejos para no desperdiciar la comida, la devoción a María en este mes de mayo, el sacerdote que entrena para la defensa espiritual y personal a los niños y a los jóvenes. Además, una parroquia que dedica sus fuerzas a la pastoral penitenciaria y a sus adicciones. Semanario Católico Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Vamos al acontecer nacional. El acontecer de la Iglesia. Las últimas noticias generadas en México. Estas son las nacionales. El atrio de los gentiles llega a México. México será la primera sede del atrio de los gentiles en América Latina, en una iniciativa del Papa emérito Benedicto XVI, que tiene como objetivo promover espacios de reflexión, diálogo y encuentro entre creyentes y no creyentes, y el cual jamás se había realizado fuera de Europa. El atrio de los gentiles estará del 6 al 9 de mayo en la Arquidiócesis de México, Puebla y Monterrey, y contará con la presencia del presidente del Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano, el cardenal Gianfranco Rabassi. El encuentro organizado por dicho Consejo Pontificio y la Dimensión de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la SEM, lleva como tema central laicidad y transparencia y ha convocado a destacados representantes de la Iglesia Católica, del mundo académico, del mundo intelectual, económico, social y político del país. Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas y responsable de la Dimensión de Cultura de la SEM, destacó que la realización de este evento revela la importancia que México tiene para la Iglesia Universal. ¿Cómo la vemos? Pues así le pusieron a ese consejo. Atrio de los gentiles se refiere, yo creo, a que era como una especie de areópago, me imagino, uh-huh. donde acudían los gentiles, no los judíos, sino los gentiles. Como que era una parte, yo me imagino, del templo donde uh-huh. tenían acceso los gentiles. Y así le pusieron a este, a esta institución, a esta organización, a este de, comisión, esta dependencia. Y el presidente es el italiano Gianfranco Rabassi. Va a venir a México. Ahí estaba viendo los títulos de las conferencias que va a dar en varios lugares, creo. Unas 3 o 4 conferencias sobre los temas que... Pues este tema que tú mencionabas, la fe y la cultura, ese es el punto, el acercamiento de la fe a las diversas culturas, a la cultura y a las culturas. Políticos, la intelectuales, académicos, intelectuales, sí, obispos, laicos, sí. Se va a poner buena la tertulia, monseñor. Hay gente muy preparada en esos terrenos, en esos campos, y yo creo que va a haber muchas preguntas allí, un diálogo interesante, ¿verdad? Así que hay que estar pendientes del 6 al 9 de mayo, ya próximamente, y hay que seguir apoyando con la oración, definitivamente. Claro. Esa clase de espíritus con ayuno y oración simplemente se expulsan, ¿no, monseñor? Sí. Digo, porque de repente hablar de fe es hablar de algo acalorado, o sea, acaloran las pasiones. Dicen que a veces de política y de religión la gente, ¿cómo dice el dicho?
no hablemos de política y religión, que jamás nos pondremos de acuerdo, ¿no? Algo por ahí. Algo va. Por ahí, algo así. Bueno, continuando con información del acontecer nacional, Albergue la Esperanza, una luz en medio de la enfermedad. El servicio, amor y calidez y compromiso son los pilares que sostienen la obra que realizan las voluntarias vicentinas para dar una luz de esperanza en medio de la enfermedad a personas de escasos recursos que llegan del interior del país a la Ciudad de México en busca de asistencia médica, sin dinero y sin un techo en donde dormir. Se trata del Albergue La Esperanza, un lugar donde se recibe a enfermos que ante la falta de servicios especializados de salud en sus lugares de origen se ven obligados a acudir a hospitales en la capital del país, por lo que además de dejar familia y trabajo deben asumir gastos fuera de sus posibilidades. La mayoría de estas personas son indígenas, campesinos, obreros, pequeños, artesanos y desempleados que necesitan un trasplante de órgano o padecen alguna enfermedad grave como insuficiencia cardíaca, respiratoria o renal. Tal vez alguna malformación congénita o cáncer, y que en estos estos casos son padecimientos que requieren de prolongados y costosos tratamientos. Bien por esta obra de las voluntarias vicentinas. Reciben las patronas Premio Nacional de Derechos Humanos por su incansable labor durante 18 años para alimentar a los migrantes que viajan en el tren conocido como La Bestia. El grupo de mujeres, las patronas, reciben el Premio Nacional de Derechos Humanos llamado Don Sergio Méndez Arceo. El reconocimiento es otorgado por la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, quien fue obispo de Cuernavaca del año de 1952 a 1981, reconocido por su compromiso con los más pobres y defensor de los derechos humanos. Las 14 mujeres que integran este grupo preparan más de 700 lonches diarios que entregan a los migrantes que vienen colgados de La Bestia cuando pasan por el poblado de la patrona, llamado así en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, ubicado a unos 15 kilómetros de Córdoba, Veracruz. ¿Qué tal, monseñor? Pues muy bonita labor, ¿verdad? Un muy buen apostolado. Hemos visto en la tele cómo las señoras están allí regalando, pues vienen muy hambrientos, pobrecitos los migrantes, ¿verdad? Uh-huh. Es que vienen encaramados allá en el lomo de La Bestia. Por cierto, hubo un pleito allí en estos días con heridos. Este es un gesto, les cae a ellos como una bendición del cielo. Bendiciente. Un taco que les den, pobrecitos. He visto imágenes y en verdad que se juegan la vida. Va pasando el tren, las mujeres se ponen a la orilla del camino e inmediatamente... Sí. Los alcanzan. Y van entregando las comidas. Sí, sí. O les tiran arriba hacia el... Oiga, y hacer 700 comidas diarias. Es una labor. Es una labor titánica. Y me llama mucho la atención el nombre del premio, monseñor, don Sergio Martínez Méndez Arceo, Sergio, obispo de Cuernavaca. Sergio Méndez Arceo, Sergio Méndez. Está Arceo. Al revés entonces, ¿verdad? Yo creo Sergio, que está mal. Don Sergio Méndez Arceo, lo dije mal don yo, monseñor. Sergio Méndez Arceo fue obispo de Cuernavaca por muchos años. Sí. Increíble, ¿no? Monseñor, la cápsula de historia de esta semana. Bueno, mira, la cápsula de historia sucede. Me voy a referir a la conferencia que tuvimos el martes pasado. Uh-huh. La impartió el padre Lorenzo Joy y un joven llamado Julio. Uh-huh. Julio, se me olvidó el apellido. Y el tema era básicamente el libro de gobierno, así lo conocemos, libro de gobierno que se encontró hace algunos años. Fíjate que a mí me tocó acompañar el año 2004, me tocó acompañar al padre Lorenzo Joy y al padre Juan García, uh-huh. no recuerdo en qué mes, a Los Ángeles, para intentar rescatar ese libro que andaba perdido, estaba extraviado. Se sabía que existía ese libro, pero no sabían dónde. Y supimos que un sacerdote, por allá por 1900 y pico, uh-huh. yo creo que el padre Rossi, Giovanni Rossi, lo trajo a Los Ángeles y lo dejó allí. Y se pudo rescatar ese libro, se llama Libro de Gobierno, que abarca de 1840 a 1895, 55 años. Uh-huh. Y que pues contiene documentos muy importantes para la vida de la iglesia en esta península en esos años. Y ahora está en manos del obispo de aquí de Tijuana y del obispo de La Paz también, porque La Paz pues también tiene que ver con todo esto, porque fíjate que antiguamente, vamos diciendo que antiguamente la población
que había aquí en la península estaba concentrada no tanto en la parte norte, curiosamente, sino en la parte sur. Si tú me preguntas, por ejemplo, en el año de 1840, ¿cuántos habitantes tenía Tijuana? Te voy a decir que tendría unos 10 habitantes. Wow. En cambio, lugares de la parte sur, como Todos Santos, San José del Cabo, como El Triunfo, como San Antonio, como La Paz, sí tenían algunos varios habitantes y la población estaba más encaminada hacia allá. Y el presidente de las misiones, el último que hubo aquí, fue el padre Gabriel, ahorita se me olvidó el apellido. Uh-huh. A él le tocó. Y entonces este libro pues nos relata cosas de los vicarios apostólicos de ese tiempo, las dificultades que tenían también con los gobiernos, en turno, uh-huh, digamos. Y un problema muy serio que se dio fue cómo, una vez que las misiones terminaron, una vez que se desacralizaron las misiones, una vez que pasaron a propiedad del gobierno, esos terrenos que había en torno a las misiones tuvieron que pasar por muchas peripecias para llegar a los ranchos, a los rancheros y a sus legítimos dueños. Más o menos ese fue el tema. Y bueno, comentarles que el martes 7 de mayo a las 6 de la tarde, San Pedro Mártir, la misión dominical más elevada, conferencia impartida por el maestro Francisco Alberto Núñez Tapia, del Archivo Histórico de Ensenada. Esto será en el antiguo Palacio Municipal, en la calle Segunda, a partir de las 6 de la tarde, para que no se la pierdan. Es la si no me equivoco, la última misión dominica aquí en la Baja California. Y la más alta, me gusta el título de la conferencia. Porque es la misión dominical en la, más en elevada. La sierra. Es muy curioso eso. Yo la voy a ver con mucha atención. San Pedro Mártir, el lugar del observatorio, monseñor. Por ahí, exactamente. Cerca de ahí. Está muy perdida, casi. Y además creo que no existe casi nada ya. Algunas piedras, nada más. Pero sabemos que hubo una misión. Eso tuvieron sí, que cambiarse. Sí, hubo una misión. San Pedro Mártir se llama. Vamos a corte y regresamos por el último bloque del acontecer de la iglesia. Viene la Enciclopedia de los Santos y las notas internacionales. Continuamos. El acontecer de la iglesia. Opiniones sobre temas de actualidad. Regresamos después del corte. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona, 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estamos de regreso en el noticiero El Acontecer de la Iglesia. Información oportuna en el momento oportuno. Ya regresamos al Acontecer de la Iglesia, 7:45 de la tarde. El tiempo se nos ha ido rapidísimo, monseñor. Sí, muy rápido. Saludos a quién vamos a saludar.
¿A quién mandamos saludos? A su comunidad, monseñor. A mi comunidad, sí, sí. Vamos a tener un desayuno ahí en mi parroquia. Platíquenos. El día 5, domingo 5, en honor a las mamás. Ahí los esperamos, tenemos boletos. A partir de las 8:30 de la mañana los esperamos. Ahí vamos a tener su boleto. Y bueno, ya un poquito tarde, pero hace un par de días celebramos el Día del Trabajo. Felicitaciones, sí, a todos los nuestros obreros, a todas las personas que salen muy temprano a dar lo mejor de sí mismos en beneficio de los jóvenes, de los niños, a la gente del transporte público, a la gente que labora en la maquila, a la gente que está en las calles, a todos aquellos que con su trabajo dan lo mejor de sí. Bendiciones, y recuerden que el trabajo dignifica y santifica al hombre. Ándale, sí, sí, sí. Ahí. ¿Sí? Ahí está. También, noticias tristes, falleció la mamá del padre Manuel Varela. Le mandamos un cariñoso y afectuoso saludo a la familia del padre Varela, que está atravesando por esta crisis, por este momento difícil con la muerte de su señora madre. ¿Y quién más falleció? Un hermano de un sacerdote. ¿Quién será, monseñor? Ay, ay, ay. Bueno, a ver si me recuerda. Bueno, monseñor, vámonos con la Enciclopedia de los Santos. Enciclopedia de Santos Católicos. Porque en el acontecer de la Iglesia, investigamos a fondo, a fondo, a fondo. Bueno, allí en el periódico pusimos dos santos. Uno es San Pacomio. San Pacomio es un santo de los comienzos, era un monje, un eremita, y San Juan de Ávila. Pero yo traigo otro santo por allí. Bueno, la Santa Cruz, que no se nos pase también. La Santa Cruz atribuye a una tradición muy, muy, muy fuerte. Sucede que la mamá del emperador Constantino, el primer emperador cristiano, la mamá se llamaba Santa Elena, y se cuenta que ella fue a Jerusalén, ella misma, a buscar la cruz de Cristo, y la encontró, y a esto se refiere la fiesta, y la trasladó en forma pues muy respetuosa, la trasladó, creo, en Roma o en algunos lugares se venera la Santa Cruz. Pero el santo que yo traía ahorita se llama San Atanasio. La palabra Atanasio, yo creo que viene del griego. La palabra Thanatos en griego significa muerte, ahí viene la tanatología. Y Atanatos sería como inmortal, eso quiere decir la palabra. San Atanasio nació el año 295 y murió el año 373, por ahí vivió bastantes años. Él fue muy famoso, fue obispo de Alejandría. En ese tiempo la ciudad de Alejandría era una muy importante también para el cristianismo, porque allí hubo varios santos, como San Clemente de Alejandría, como el famoso Orígenes también fue maestro allí en Alejandría. Y hubo un obispo que se llamaba Alejandro, y este Atanasio era un diácono del obispo Alejandro, y como diácono le tocó participar como diácono acompañando a su obispo en el primer concilio de la Iglesia, que es el concilio de Nicea. El concilio de Nicea se celebró el año 325, convocado por el emperador Constantino, para abordar el tema del arrianismo. Arrio era un sacerdote de allí, de la ciudad de Alejandría, que andaba pues enseñando, predicando que Jesucristo no era eterno, que Jesucristo negaba propiamente la divinidad de Jesucristo. Entonces el concilio de Nicea se abocó a abordar ese tema, y el que más defendió ese dogma, que ahorita lo voy a comentar, es San Atanasio, un hombre muy santo, un hombre muy sabio, que sufrió muchos destierros, muchas humillaciones, estuvieron a punto de matarlo
por cuestiones de la fe. El punto era eso que decimos en el credo, Abraham, decimos hoy en día, decimos en el credo todavía, dice, no me acuerdo, Dios de Dios. La palabra clave es, en griego es homoousios. La palabra homoousios quiere decir que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Por eso decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. La palabra sería ahí en griego, el griego es muy preciso, la palabra sería homoousios, o sea, de la misma naturaleza. Entonces, San Atanasio es el campeón, digamos, de la ortodoxia en contra del arrianismo, que pues el emperador no era teólogo, claro, y el emperador ya después se dejó llevar por influencias y se condenó a Arrio, claro, ahí se condenó a Arrio, pero después se reivindicó por influencias, cuestiones políticas y demás, pero el que lo defendió a capa y espada hasta el final de su vida fue San Atanasio. San Atanasio ruega por nosotros. Ruega por nosotros. 7:51, vamos a las internacionales del acontecer de la Iglesia. Lo más destacado en el mundo. Estas son las noticias a nivel internacional. El acontecer de la Iglesia. El Papa pide promover dignidad en el trabajo y actuar contra la trata de personas. En su catequesis durante la audiencia general del 1 de mayo ante los más de 70.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió tomar una opción decidida contra la trata de personas y el trabajo esclavo y subrayó la importancia de la dignidad humana de los trabajadores. El Santo Padre también manifestó que sería hermoso si, sobre todo en este mes de mayo, se rezase juntos en familia con los amigos en parroquia, el Santo Rosario o alguna oración a Jesús y a la Virgen María. Mira, ahí estamos, señor, ahí está, la invitación en el mes de mayo. Se cumplen 2 años de la beatificación de Juan Pablo II. El 1 de mayo de 2011, el ahora obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, beatificó a su predecesor en el pontificado, Juan Pablo II, el Magno, así le llamaron. El Magno. El Maño. Ante una multitud de más de 1.5 millones de personas en la Plaza de San Pedro. La misa de beatificación fue celebrada en el segundo domingo de Pascua, dedicado a la Divina Misericordia, elegido especialmente, según explicó Benedicto XVI, porque Juan Pablo II, gracias a un designio providencial, entregó el Espíritu a Dios precisamente en la tarde de la vigilia de esta fiesta. Fíjate que es posible, pero todavía no puedo asegurarlo, que este mismo año, quizá por el mes de octubre, yo creo que lo van a decir pronto, a lo mejor es posible que lo canonicen por ese tiempo al Papa Juan Pablo II y lo declaren santo. Así que recuerde, ¿ha habido algo? ¿Algún caso que recuerde, si el que le venga a la mente, de una persona? Santo súbito. Exactamente, alguien que haya sido canonizado pronto, en menos de un periodo de 10 años, de 5 años, ¿quién se le viene a la mente? Ay, 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 pudiera ser a lo mejor Santa Juana de Arco, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo más o menos pasó de su muerte a su canonización? Un año. 2 años, por ahí, sí. Tengo que... Que indagar ahí en los expedientes secretos de Monseñor Ackerman. En los X-Files. O sea, ingeniero... ¿Cómo va el partido, por cierto? En estos momentos, Cholos contra Chivas, monseñor. Sí, Cholos contra Chivas. Por el que quede en el mejor lugar de los peores. Chivas de lavadas, ¿verdad? Chivas de lavadas. ¿Mande? 1-0, monseñor. 1-0, Cholos. Bueno, su reflexión final, hay monseñor. Hay que saludos. Pues. Nos despedimos ya. Reflexión final. Algo que desea agregar. Pues este mes de mayo, una palabrita sobre la Virgen María, ojalá que rezáramos el rosario. Hay muchas intenciones por las cuales podemos orar en este mes dedicado a la Virgen. Nuestra patria, los países que están atravesando por momentos tan difíciles, esto que mencionaba el Papa de trata de personas, los niños, se viene el Día de la Madre, se viene el Día del Maestro. Pues por ahí va. Personas claves, personajes claves en la vida de la sociedad, el niño, el trabajador, la madre, el maestro, mira, qué buena. Y ya después el julio, el mes del padre, ¿no? Mayo, sí, julio, sí. Cerquita, ¿no? Sí, pero yo creo que la que parte el queso ahí es la mamá. La mamá.
Por no decir más feo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el acontecer de la iglesia. Un placer haberle acompañado. Gracias por permitirnos entrar hasta la puerta de su casa y también en su automóvil. Se despide con el gusto, deseándole que Dios le bendiga. Abraham Oliva. Monseñor Ackerman, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora. Muchas gracias. Domingo de presencia. Compre presencia, léalo, regálelo y siga promoviendo la buena prensa. Y no olvide que la iglesia sigue haciendo historia. Hasta luego. Esto fue El Acontecer de la Iglesia. Lo más sobresaliente en noticias del mundo, de nuestro país y de la región. El Acontecer de la Iglesia, una producción de Koinonia Media y el Semanario Católico Presencia. Gracias por su compañía y nos escuchamos en la siguiente emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos. Te doy gracias, Señor, por la grandeza del perdón. Te pido que a través de estas palabras muchos corazones se abran a Él y puedan experimentar tu amor, tu liberación.